antes de comenzar, si no quieres perderte nada, suscríbete a mi canal de YouTube, dame gusta en la manita de debajo y ayúdame a compartir para que yo siga creando. Hola a todos, yo soy Tamara y esto es Actualízate con Tamara. Y os traemos un lettering rápido y muy sencillo para regalar una libretita de una manera muy, muy fácil. Estas son libretas del Tiger, son libretas en papel craft, por dentro vienen, son lisitas. Y bueno, son ideales para hacer lettering en sus portadas. Vamos a hacer lettering. Os lo voy a dejar en rápido para que no se haga eterno, pero bueno, es para un regalo de cumple así, muy rápido, como un detallito para poder meter dentro un sobre con... Bueno, para empezar, lo primero que vamos a hacer es bocetar el nombre a lápiz. Yo siempre que hago un lettering en superficies que no puedo tirar o que no quiero tirar, como por ejemplo un cuaderno, pues lo primero que hago es bocetarlo a lápiz. De esta manera me entero bien si la palabra completa me entra en el hueco que estoy utilizando. Una vez que lo he hecho, he elegido un rotulador de color azul para realizar el lettering. Ya sabéis que las bajadas son gorditas y las subidas son de manera finita. Una vez que lo he terminado, estos rotuladores de la marca Unival me sirven para hacerle las sombras a la palabra o al nombre en este caso. Es una manera muy muy sencillita de hacerlo y de personalizar todos los cuadernos que vayamos a utilizar. Una vez que hemos terminado, voy a hacerle pues un dibujito por el cuaderno y voy a adornar un poquito la portada. Voy a utilizar el mismo bolígrafo de la marca Unival. Lo bueno que tiene este bolígrafo es que, aunque ahora no se ve muy bien, cuando lo acerca a la pantalla y lo vais a ver mejor, se ilumina. Tiene como brillo. Ahora voy a poner la palabra notas también en lettering y voy a poner la palabra notas en chiquitito con las letras ligadas y en grande. Ahora voy a utilizar también otro tipo de letras para poner la palabra mis y en total pone Enrique mis notas. Voy a utilizar el bolígrafo de Jelly Roll de color blanco para darle algunos puntos de luz a mi cuaderno y decorar los dibujitos o los decorados que le he hecho en la parte de abajo. De una manera muy sencilla le hago como unas falsas costuras alrededor y ya tenemos el cuadernito terminado. Como veis queda muy bonito, las hojas de dentro las podemos sellar, atroquelar, lo que queráis. Pero lo voy a dejar de esta manera porque es simplemente un cuaderno súper fácil y sencillo para hacerlo en nada, en poquito tiempo. Como veis queda muy bonito y le echo unos puntos en la parte de las notas y unos puntos de luz en la parte del nombre propio. Y antes de marcharte, por favor, no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube y darle a la campanita. También a me gusta la manita de debajo y compartir para que yo siga creando. Además puedes mirar el vídeo recomendado, estoy segurísima de que te va a encantar. Puedes buscarme también en cualquiera de las redes sociales que os dejo a continuación, sobre todo en el grupo Actualízate, en Instagram donde os dejo un montón de tutoriales y en cualquiera de mis otras redes sociales. Además te recuerdo que tengo libros publicados en Amazon que puedes adquirir. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerda, presenta batalla a las enfermedades.